Un, dos, tres, probando. A ver si escucha algo por allá. Vamos a ver, en cualquier momento aparece mi cara de Gil. No, A ver, a ver. ¿What? Buenas, ¿cómo andan? ¿Se está escuchando? ¿Se me ve? ¿Qué onda esto? De primer Facebook Live que hago, así que ni idea. Se está viendo, tenemos un delay. Yo tengo un delay entre lo que digo acá y lo que van a ver ustedes allá. Así que, ¿cuánto delay tenemos? Che, acá estamos. Muy bien, tenemos como 30 segundos de delay, 20 segundos de delay en lo que está sucediendo en este momento aquí en los estudios de Longchamp Boogie Center, cuna de la visión sudamericana, versus lo que está pasando en Facebook. Qué cosa bárbara, che. Así que, bueno, gracias por estar ahí, del otro lado. Sí, está buenísimo esto que me acompañen en este experimento de dibujo creativo. Dibujo creativo. Acá tengo mis machetes, como verán. Esto no es fácil, esto no está improvisado. Me acordaba de las épocas de la facultad, del secundario, cuando hacía los resúmenes. Primero, antes que nada, antes ya vamos a arrancar, antes que nada, quiero agradecer. Sí, agradecer la verdad a todos por compartir, sí, por los mensajes de buena onda, bueno, por toda esa buena vibra que me han mandado y nada, que hace bien, inclusive en estas cosas, porque uno está. Se pone medio nervioso, ¿vio esto? Yo suelo estar del otro lado de la cámara, allá, no acá. Así que esto es todo nuevo. Muy bien, acá estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Se ve, se escucha perfecto. Joya. Bueno, pequeños, grandes artistas de la casa, ¿cómo están? Sí, calculo que dibujando un montón. Porque tenemos que aprovechar esta cuarentena. Y la no cuarentena también. A ver, el dibujo tiene que ser algo que nos acompañe todo el tiempo, ¿no? Que estemos ahí yendo y viniendo. Ida y vuelta. Estoy chequeando un par de cosas acá. Porque me olvidé. Bien, estas cosas de novato, che. Así que tenemos aquí y acá. Bien. Tenemos entonces, como les decía. Que aprovechar a dibujar. No queda otra. Creo que es un momento ideal para sentarse. Un mosquito, un mosquito, un mosquito. No, me tienen de hijo los mosquitos, la verdad. Se me pasan así. Entonces, y lo peor es cuando duermo. ¿Viste que complicado? Aprovechar que tenemos internet, ¿sí? Que tenemos tiempo. Obviamente entiendo que están haciendo tareas, están haciendo un montón de cosas. Y seguramente colaborando con las tareas de la casa. Y como es, bueno, es que nada, aprovechar a explotar esa creatividad, ¿sí? Que tenemos. Que justamente, dibujo creativo, vamos a hablar de la creatividad. Y voy a empezar a hablar de la creatividad, entendiendo como algo que tenemos todos. Todos nosotros tenemos creatividad. Algunos dirán, no, yo no tanto, yo más o menos, no, yo me la olvidé en el súper, en el chino estaba muy cara, estaba más cara que el alcohol, el gel. No, todos tenemos creatividad, ¿sí? Pero la creatividad es como un músculo, hay que desarrollarla, ¿ven? Como, bueno, como este no. Pero hay que desarrollar esa creatividad. Y la creatividad tiene como unas reglas, como unas condiciones que se dan para que pueda florecer, florecer, justamente porque vamos a hablar de la creatividad y la naturaleza, ¿sí? Como un recurso creativo. Entonces vamos a empezar. La creatividad necesita paciencia, ¿sí? Paciencia. Tenemos que agarrar y tener paciencia con lo que hagamos. No es que viene una varita mágica y se nos ocurren las ideas y explotan las ideas así como así. No, no, no. Todo eso muy lindo en las películas, cuando tardan 5 minutos en resolver el problema y se juntan y se le. ¡Wow!
wow, tuve una super idea creativa y resuelven todo casi cual magia. No, son procesos, son cosas que tardan su tiempo. Hay que sentarse, hay que agarrar, hay que ponerle ganas, voluntad y tener paciencia, que es lo contrario a qué, a la ansiedad. ¿Sí? Muchas veces queremos terminar las cosas rápido, agarrar y decir, bueno, listo, empiezo a dibujar, yo sí, listo, terminé. Cuántas veces con mis alumnos, listo, profe, terminé. ¿Y qué les decía, no? Juan, y vos que estás por ahí, ¿qué te decía? ¿Ya terminaste? Bueno, ahora fíjate tal o cual cosa. ¿Y ahora qué le falta? Color, por ejemplo. ¿Sí? Un montón de cosas. Así que tengamos paciencia, tengamos paciencia. Me voy a ir quedando porque estoy mirando un poco los apuntes. Hay que, bueno, la observación. Observación. La creatividad necesita observación, estar atentos, estar alertas a las cosas. Las cosas que nos pasan enfrente, ¿sí? Prestemos la atención porque son un recurso creativo. Todas las cosas. Vos fíjate que no es que las cosas salgan de la nada. De la nada sale nada. ¿Sí? Es así de simple. Y esto lo voy a volver a traer este concepto. Pero cuando nosotros observamos y vemos, vamos a agarrar eso, lo empezamos a dibujar, lo empezamos a transformar y le damos un vuelo, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Transformers, que ustedes los conocen, Iron Man. Todo nace, Iron Man tiene partes metálicas, tipo robóticas. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta que no salen de la nada. ¿Cuántos robots? Ustedes fíjense, busquen Iron Man y busquen las primeras versiones. Incluso se van a dar cuenta que de la primera peli a la última, que no la vi, no me la spoileen. Lo peor es que la otra vez estaba, enganché el Hombre Araña, estaba lejos de casa y era posterior a la de Endgame, entonces me falta una parte. Cosas que me pasan. Pero no, bueno. Fíjense que los trajes no son los mismos. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos curiosos. ¿Sí? Vamos a todo el tiempo a ver, a cambiar a veces de idea o de opinión sobre algo que hicimos. Es normal. Somos personas, agarramos, empezamos algo, ¿sí? Lo dejamos ahí. El otro día volvemos. ¿Y qué nos pasa de golpe? Esto ya no me copa tanto. O acá le agregaría un poquito esto así, o asá, ¿sí? El Flaco Spinetta. Sí, gran músico argentino, que si no lo tienen se los recomiendo, seguramente padres, abuelos, tíos lo conocen. Tenía una frase que decía, la obra no se termina, se abandona. No se termina, se abandona. Ojo con esto, no quiere decir que se tiren a chantas. Y digan, ah, no, porque Flaco Spinetta me dijo y el profe me dijo que terminé. No. Lo que quería decir el Flaco con esto es que siempre nosotros como artistas, ¿sí? Vamos a tener algo que sumar a eso. Vamos siempre a querer agregarle más, cambiar un poquitito de acá, un poquitito de allá. Siempre vamos a estar inquietos. Es inevitable que nos pase eso. Entonces, a veces en un momento tenemos que decir, bueno, ya, y seguir con otra cosa, porque si no es infinita la obra. Vamos a ver, borrar y vuelve a empezar, y agregó esto, agregó. Imagínate que, como vieron, imagínate si el traje de Iron Man lo hubieran seguido diseñando y si no se acaba nunca la película, ¿sí? No se acaba nunca el cómic, la historieta. En un momento hay que dejarlo ahí. Bueno, listo, ya está. Por ahora ya te después, cuando volvamos a agarrar y seguir continuando con otro dibujo que capaz del mismo personaje, ahí le vamos agregando, sacando, poniendo cositas y qué sé yo. Mickey Mouse lo ven desde el principio hasta el final, no es el mismo. O sea, es el mismo, pero sufre transformaciones, porque así somos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Otra de las cosas que tiene la creatividad es la humildad. O sea, hay que ser humildes. Estos músicos, artistas, es puro ego. Caminan así, ¿no? Porque te miran así. No, no, no. No, humildad, ¿sí? Hay que ser humildes, hay que lo que nosotros aprendemos, también comunicarlos y transmitirlo, y de repente juntarse con un amigo que también le guste dibujar, y che, ¿cómo hiciste aquello? ¿Cómo hiciste lo otro? ¿Vos cómo te salió? Bueno, yo lo hago así, asá. Fangio, corredor argentino y mundialmente famoso, sino el corredor, uno de los corredores más importantes que tiene la historia del automovilismo
de la Fórmula 1, él le tenía una frase que decía que siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que siempre tratar de mejorar, porque la cuestión artística es de uno, ¿sí? Uno va a dibujar, nos sentamos a dibujar, y de repente hacemos un dibujo, y mañana queremos mejorarlo, y siempre vamos a buscar cosas, y qué sé yo, y vamos a ir mejorando, pero si nos creemos el mejor, si creemos que ya sabemos todos, no aprendemos más. Y ahí hay una mentira, hay una cosa, porque el arte no tiene techo, no tiene fin. Vamos a seguir aprendiendo cosas hasta cuando seamos muy viejitos y arrugados y veamos así y dibujemos, y siempre va a haber algo que aprender. Esto no solo en el arte, en todo, ¿sí? Y a la vez escuchar, la humildad sirve para escuchar. Escuchar al otro. Está bueno intercambiar opiniones, ¿sí? Con otros artistas, ¿sí? De vuelta, ustedes son artistas, así que todos somos artistas, a pesar de que no, de que esté medio tapado, pero sí lo somos. Y intercambio, che, ¿qué te parece esto que hice? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué no? ¿Qué sé yo? Sin siempre nuestra opinión hacia el otro y la del otro hacia nosotros, sin ofenderlo. Ah, este no me gusta. No, no es así. Cada uno de nosotros le ponemos un montón de ganas y energía a lo que hacemos, entonces hay que tratar con respeto, sí, al otro. Decir, mira, a mí yo lo haría así. A ver, uno después en su obra decide qué toma y qué no, y qué deja, y está bien, ¿sí? Hay que entender que uno cuando hace una obra no siempre va a ser aceptada y bien recibida por todos. Hay algunos que le va a gustar y a otros que no. Como a nosotros nos gustan cosas, algunas sí, algunas no. Y no está mal. Está bien, una película me gustó, al otro gustó más. Tenemos cuatro Beatles, a uno le gusta John, a otro le gusta Paul y a Marge le gustaba Ringo. Y es así. Así que nada. Tener un poco esa humildad. Por otro lado, está la concentración, que viene del lado de la paciencia. Y sí, concentrémonos en lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo, el dibujo no va a ser igual, ¿sí? Tratemos de concentrarnos y dedicarle ese tiempo solo a eso. Si hay una tele, si hay una play, si hay un coso, bueno. Nada, dediquémosle un poco a eso y concentrados, como cuando hacen la tarea, ¿no? Que se concentran un montón. Sí, bueno, me están diciendo que sí por cucaracha. Mamá y papá tienen ciertas dudas al respecto. Y la creatividad también nos implica libertad. ¡Oh, qué palabrota, che! Libertad. Que no es lo mismo que libertinaje. ¿Qué concepto, cierto? ¿Cuán filosófico está este flaco hoy en día? Porque la libertad te implica conocer. Si nosotros no conocemos, no podemos ser libres. El conocimiento es lo que nos hace ser libres, ¿sí? Entender, conocer cómo funcionan las cosas. Messi juega en la cancha libremente, pero tiene reglas. No le va a meter una patada acá al otro, no puede agarrarla con la mano. Bueno, son reglas, se conocen y sobre eso trabaja. Y está bien, es un animal, es una bestia, Messi, pero a ver, todos los que juegan con él y alrededor son jugadorazos. Vamos. Y una de las cosas importantes, justamente hablando de Messi y de cosas, que es que le pone esfuerzo. Digamos, no es solo que el pibe nació con un talento que lo tiene y es indiscutible. Digamos, las piernas así gruesas y todo marcado acá en la panza, casi como yo. Él tiene ravioles, yo tengo unos raviolones, un sorrentino diría. Es por algo, es por el tipo está, la verdad, la mayoría del tiempo está entrenando para terminar por jugar una, dos o tres veces a la semana. Partidos de 90 minutos, 120 minutos, es casi 2 horas, digamos, 2 horas de partido, 2 horas. Pero el tipo está entrenando toda la semana. 6, 7 horas, no sé, montonazo y concentrado y le pone el foco. Fíjense lo importante que es el entrenamiento para la obra, ¿sí? Practicar, practicar, practicar. Y eso nos va a implicar que muchas veces nos equivoquemos, que nos frustremos, que nos agarren enojos porque no nos salen las cosas. Es así. No, pero ¿por qué no? ¿Vos qué te crees que?
Messi le sale patear el tiro libre y el flaco era Messi y se quedaba practicando los tiros libres. Todos conocemos esa historia. Bueno, así con todos los grandes artistas que uno admire, pasa. ¿Sí? Practican un montón, montón. Así que es inevitable sentarse y practicar. Y siempre ponerse desafíos nuevos, ¿no? No solo quedarse con lo que yo ya sé dibujar. Este los de taquito. Pues agarramos a ver si te sale aquello y probar. A ver este si me sale. Y muchas veces nos va a pasar que no nos salga. Entonces seguimos practicando, ¿sí? Y en algún momento, se lo juro, va a salir. Va a salir, ¿sí? Algunos antes que otros, algunos más tarde, pero va a salir. Así que paciencia, paciencia. Bien. Y por último, estamos hablando de referentes y referencias. Referentes y referencias. Todos tenemos referentes. Todo artista, todo jugador de fútbol, todo científico. Todos tenemos referentes. Alguien a quien admiramos, ¿sí? Como hablamos, no sé, Messi tenía a Maradona, Maradona al maestro Bochini, indudablemente. ¿De qué cuadros son las por allá? ¿Eh? ¿Sí? Muy bien, después me comentan ahí, a ver. No, no nos vamos a meter en fútbol. Cheque encima, no hay fútbol, no, no. En fin. Y las referencias. Referencias, como hablamos de la observación. Pero a la vez, hoy, ¿qué tenemos? Un montón de referencias que podemos sacar de internet. Ahora, ojo con internet. Ojo con internet. Porque hay cosas muy copadas. Es una infinidad de cosas, un mundo infinito. Pero al mismo tiempo, hay cosas que no están buenas. Ni para los grandes. ¿Sí? Así que cuando busquen en internet, por favor, que estén con un adulto, papá, mamá, che, mira, me ayudas a buscar esto, necesito buscar a tal o cual cosa. O a los padres, fíjense que hay configuraciones en las tablets, seguramente ya saben o no, pero igual no está mal recordarlo, que tienen que ver con kids, chicos, sí, el Google tiene un Chrome Google Kids, el YouTube tiene un YouTube Kids, perfiles para chicos. Es importante, ¿sí? Y no crean que, de nuevo, no crean que se las saben todas. Digamos, papá, mamá, tío, los abuelos, todos están para cuidarlos y por algo son grandes también y hay que hacerles caso. ¿Sí? Realmente hay gente bastante mala que les gusta hacer daño, no sabemos por qué. Y entonces hay que cuidarse, ¿sí? Y cuidarnos entre todos. Bien, entonces tenemos, y bueno, ya hablamos de la práctica, ¿sí? La práctica hace al maestro. Y entonces ahora, hablando de referencias, vamos a ver algunas referencias, ¿sí? Vamos a chusmear un poco el tema de las referencias. A ver, bien, tenemos acá. Hoy lo que vamos a agarrar, así ven siempre ahí que está el Instagram. Si me siguen, joya, porque no sé bien cómo esto decidido es. Ayer mi sobrina Uma me estuvo dando una clase de TikTok, toc toc, tac tac, de... No sé bien, en algún momento lo instalaré, que los cosos, que los seguidores, tío, fíjate acá, fíjate allá, porque vos haces esto. La tienen muy clara ustedes, pero yo estoy como en otra sintonía. Tengo algunos cassettes guardados. ¿No conocen los que son los cassettes? Mucha tecnología, de punta, de point. Hay unas cosas, unos cuadraditos así impecables, que los poníamos en la casetera y escuchábamos y los rebobinábamos con... una virome. En fin, no los quiero aburrir con tanta tecnología porque es mucha. Vamos a ver entonces referencias. Naturaleza. Bueno, ¿qué es esto? Esto es, existe. Esto existe en nuestro planeta. Maravilloso planeta que tenemos. Increíble. Deme un segundo. ¡Wow! Queremos el barrio. Bueno, espero que no pase nada. Después ampliaremos. ¿Cómo es? ¿En qué estaba? En las referencias. Bueno, volvamos a las referencias, ¿sí? Vamos a charlar un poco. Y
Entonces les decía que miren esto un poco, ¿no? Lo que son, lo que, fíjense lo que es este honguito, que parece un sombrero, podría ser un sombrero de un hada, de una bruja, de un hombrecito, no lo sé, de todo. Y lo mismo acá, tenemos estos que parecieran bichitos y son flores, es increíble, las podríamos construir en navecitas y volando todas así en grupo. A ver, más referencias. Sí, miren lo que es esto. Todo naturaleza, ¿eh? No, no está nada construido ni fabricado. Esto es así como viene de. Esto parece, no sé, como una máscara, ¿no? Para poner una máscara. Y tenemos acá, por ejemplo, unos montón, parecieran bocas, esto, ¿no? De un árbol azul encima. Miren qué color especial que tiene acá el bichín. Bien. No, mira, veo que no tenemos tanto delay ahora. En fin, bueno. Acá tenemos un cactus. Miren lo que es ese cactus. Impresionante. Sí, con todos esos pinches así. Me hace acordar un poco a las crestas de la. ¿Cómo es? De los muchachos punkies. A ver si tenemos acá. No, este no era. Ahora después se las voy a mostrar a qué me refiero. ¿Sí? Y a la flor esa, que por ejemplo, la azul, que me imagino, no sé, un mecanismo re loco que abre así, da vuelta, gira, tum, y sale. Algo. ¿Qué? Bueno, ahí tienen la imaginación ustedes. Vamos, pueden imaginar todo lo que gusten. ¿Qué más? Acá estamos acá. Bien, seguimos. Personajes, para que vean un poco cómo se aplican estas referencias que estamos viendo de la naturaleza a los personajes. El Demogorgon, ¿sí? De Stranger Things, lo conocemos. Si vieron la serie, lo conocerán y lo se habrá asustado tanto como a mí, o espero que no tanto. Y tenemos las flores, un poco que son las referencias que luego se transformaron en esta bestia malvada, ¿sí? Más referencias. Groot. Yo soy Groot. Nos tenemos este personajito simpático de. Uy, me trabé algo de la galaxia. No, Guardianes de la Galaxia. Peliculón. Me encantaron. La 1, la 2. Buenísima. Y el otro que generó un personaje a partir de un hongo patón. ¿Sí? Lo que debe consumir de eficiente talco ese muchacho, ¿no? Bocha. Bueno. Otros dos, miren lo que son, ¿no? A partir de ramas y cosas generamos acá un personaje gigante, que pobre, tiene cara de bueno, ¿viste? Pero acá el caballero le debe tener miedo, y al toque eso es lo que pasa con el miedo a veces, ¿no? Que nos genera como un rechazo a las cosas, y en verdad es miedo, no, no tenemos por qué tenerle nada, miedo y atacar las cosas que no entendemos, simplemente tratar de entenderse, ¿sí? Pobre, imagínate, ahí se siente atacado por este caballero. Seguro después se ponen a charlar, se cuentan un par de anécdotas, el flaco aquel grandote debe tener un montón, ¿no? Y el caballero también, seguro vino de a lo lejos ahí, le falta nada, estaba buscando Fernet, el chino se había acabado, o no sé. Y este, miren, ¿no? Cómo construyen un personaje donde la cabeza son todas ramas, está buenísimo, ¿sí? Así que, como ven, es ilimitado todo. Acá vean cómo se fueron y de repente hicieron de rosas con varias bocas. Tenemos dientes acá y un caballero rosado. Y acá tenemos acá un viejito donde le crecen hongos y cosas. No hay límites. Eso es lo que hablamos de la libertad, del juego, de jugar. Sí, no, no, que no sea todo tan estructurado, no, porque si es una flor, tiene que ser así, o sea, miren acá, una rosa con dientes y que forma parte de un caballero. Bien, así que jueguen, prueben, a veces nada, tiren, agarren una rosa, tiren así, tiren el brazo, tiren el cosas y algo va a salir. Y si no, después, como hablamos, el proceso que tarde o temprano va a darles, a depositarles algo. Miren lo que es este escorpión.
¿Sí? Un escorpión de calabazas. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer con una calabaza un escorpión? Acá tienen. ¿Sí? Así que pueden ser ustedes los próximos que hagan un escorpión de, no sé, ¿de qué? ¿De peras? O hagan, ¿qué puede ser? Una hormiga de peras. ¿Por qué no? Y vayamos entonces hasta también, porque no son los personajes, también pueden ser edificios. ¿Sí? Tenemos acá entonces a dos edificios donde uno, claramente el blanco, es una flor. ¿Bien? Es una flor, obviamente, los arquitectos lo van llevando, lo van tomando, como digo, toman referencias y lo van cambiando, lo van modificando. ¿Sí? Acá tenemos otro que parece un árbol. Y acá lo que podría ser la liga, el edificio de la Liga de la Justicia Vegana, de los superhéroes veganos, porque tenían un conflicto con los otros, porque estaba Superman ahí haciendo un asado, el olor a carne no les copó mucho y se fueron para el otro lado, se construyeron el suyo propio, es Batman que comía sándwiches de mortadela, ¿viste? Nada, todo, dijeron, che, espera, todo bien, pero a mí no me gusta. A ver, bueno, entonces se hicieron Liga de la Justicia Vegana. Si esto no les remite una flor, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, así que todo se puede aplicar y miren qué lindo queda esa naturaleza aplicada a los edificios. Es impresionante, ¿no? Lo que se puede hacer. No hay límites, muchachos. Pitufos, ¿sí? Los archi, ultra archi conocidos pitufos, que acá están con sus hongos de casas. Bien, ya, eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, todo, amigos, de parte de las referencias, porque ahora que vamos a, y sí, vamos a dibujar, ¿qué pensaban que no? Vamos a dibujar. Así que tenemos un poco, vamos a ir saltando acá. Vengue, agarra el cactus, ¿sí? El cactus, como le decía, me llamaba la atención porque me hacía acordar a las crestas de los punkies, el punk rock, es un movimiento musical, muchos los conocerán, otros no, los padres seguros que sí. Y tenían cierta moda de tener crestas, como estas. Miren cómo salían. Bueno, Arturo Vidal creo que tenía, ¿no? Una cresta, hay varios jugadores de fútbol que ahora, no tan exagerados, pues sería medio incómodo para cabecear. Pero, ¿ven? Teníamos unas crestas bastante alocadas estos punk rock. Una música, todo arte se liga, ¿sí? Una música muy interesante, muy sintética. Tenía de repente venir de orquestas y cosas todas muy elaboradas. Los tipos dijeron, no, acá quiero yo decir esto así, rápido, concreto, al palo, ta, 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 cuatro o cinco acordes, pocos acordes, ni siquiera eran tan virtuosos, capaz cantando algunos y. Y nada, y construyeron una música que está buenísima entre tantas. Así que tenemos esto. Yo dije, bueno, a ver, para obviamente todo no lo voy a utilizar. ¿Sí? Yo voy a dibujar en digital, muchachos, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía mi tecnología es precaria en algunas cosas. Y dije, voy a quedarme con parte. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ustedes agarran lo que es el cactus este. Mírenlo, vean, a ver si les copa, más o menos. Así que podemos agarrar, y yo digo, bueno, me quedo con una partecita. Pengue, agarro, ¿por qué naranja? No se preocupen, aprovechen, no siempre hay que dibujar sobre el blanco, sobre la hoja blanca. ¿Sí? Como decimos, esto es un juego, hay que explorar, jugar, ver. ¿Sí? De esa exploración va surgiendo cosas. Así que pueden agarrar hojas de colores, cartulinas y de repente agarran y copian esa parte de la imagen, ¿sí? Que ustedes ven con referencia y toman lo que a ustedes les parezca mejor. En este caso, yo me quedé, ¿sí? con esta partecita, ¿no? Si fuera una cartulina, te lo pintan con témpera blanca, por ejemplo. Bien, entonces, de repente, a ver, pensemos, tenemos esta cresta. Y ahí se me ocurre entonces que vamos a agarrar, no, este color no. Vamos a agarrar y ponerle un blanco. Pingue. Bien, blanco. Entonces, ¿sí? Vamos a agarrar
Y vamos a... Estos muchachos, viste, tenían... Eran medios enojones. Sí, era. Entonces gritaban así, como estaban enojados todo el tiempo. Entonces le podemos agregar acá la oreja. Bien, el arito, ¿por qué no? Ustedes pueden ir haciéndolo también, ¿eh? Conmigo o las cosas que a ustedes justamente se les vaya ocurriendo respecto a este cactus o a otro que hayan visto. Bien, tenemos acá la oreja. Y estaba re enojado el vago. ¿Qué pasó, che? Le damos unos pelitos para acá. Y fíjense, esto que les decía del personaje, cómo puede cambiar de un momento a otro. Y vamos y decimos, vamos a cambiarle algo acá. Y de repente el pibe no tenía esos dientes, sino que tenía estos. Ya cambió, ya no parece tan malo. Y escupe. Sí, pues que cosas un gacho. Sí, y la verdad que con este tema del coronavirus no está bueno que escupa tanto, che. Así que te voy a borrar un poco y nos vamos a adaptar y le vamos a agregar un barbijo. Ya está. Así. Listo. Solucionamos el tema de su enojo y su dentadura, que ahora escupe muchísimo menos. Bien. Pero claro, después de llevar tantos años esta cresta. ¿Sí? Los años pasan y imagínate tener tantos años para ir a dormir, esta cosa ahí en la cabeza y el chabón ya se pone a reflexionar, no sé si está tan bueno esto, estoy viendo qué hacer, me encanta el punk, lo sigo escuchando, va a morir 2 minutos, pero se empieza a cuestionar qué hacer con la... Y le dejamos los dientitos. Ahí. Acuérdense que no solo se dibuja con el lápiz, sino también con la goma. ¿Sí? La goma dibuja también, porque vamos siempre a ir corrigiendo un montón de cosas que nos vayan sucediendo. Entonces la goma también dibuja. No se olviden. Y se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué hacemos con la cresta esta? ¿Por qué? Porque tanto tiempo el chabón mucho no se baña. Parece como si estuviera en cuarentena. ¿Ustedes se bañan todos los días? Está bien. Y claro, les empezaron a salir de tanto no bañarse y tenerla durante tanto tiempo como telas de araña acá. ¿Sí? Y entonces ahí, cuando pensamos que le pueden salir telas de araña, ¿no? Decimos, uy, quiero dibujar una araña. Entonces, a ver, y ahí buscamos más referencias. Ahí va. Entonces buscamos referencia de araña. ¿Sí? Se me ocurre poner una araña así, pollito. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, el tema es que la araña... La araña que tenemos por aquí. Tenemos... Tengue es un poco grande. Tiene pelos. Tiene pelos. Grandota, che, la araña está para la cabeza, ¿eh? Y bueno, ¿qué quiere? De tanto de no lavársela durante un montón de tiempo, pasa. ¿Viste? Se te empieza a acumular una mugre ahí, se te genera una vida nueva. Un hábitat natural. Pero claro, el problema que tenía con esta araña no es solo que fuera grandote, le hiciera tela de araña, sino que esta araña le gustaba llevar tacos, porque era muy coqueta y llevaba tacos. Entonces, imagínense que esta araña con tacos estuviese caminando todo el tiempo por estas crestas, estos picos. Entonces, claro, el chabón cuando se iba a dormir escuchaba
caminando por ahí y de vuelta, se le quedaban atrapados los mosquitos, ¿viste? Y se quedaban ahí. No daba. Así que el flaco decidió tarde o temprano cortarse las crestas y quedó, cuando se dio cuenta, quedó pelado, pobrecito. Pero sigamos, sigamos, ¿sí? Porque de repente podemos agarrar y tener acá estas referencias. ¿Sí? Habíamos visto el cactus, como lo volvemos a ver. Imaginémoslo que ahora, en vez de usar un personaje con crestas, nada, le damos vida al cactus, por ejemplo. ¿O qué hacemos con aquel, lleno de bocas? Por lo menos yo imagino que está lleno de bocas. Entonces, déjenme configurar un poquitito de esto. Vamos acá. Tique, tique. Muy bien. Vamos. Sí. Así que de repente se me ocurre que este personaje con bocas puede ser que esté en la oficina. Sí, en la oficina. Es un empleado, ¿sí? Que es telemarketer, porque ya que tiene un montón de bocas, puede atender un montón de teléfonos. ¿Sí? Entonces, ponemos acá. Hacemos una camisa con algunos lindos motivos. ¿Sí? Bien. Y de repente, como le decía, la goma dibuja. ¿Sí? Aparte para corregir líneas y cosas que vayamos haciendo. Bien, entonces tenemos acá el muchacho este. Bien. Estaba. Entonces de repente tenemos que le sale un cogote ahí por allá, le sale uno por acá y de repente tenemos otro que le sale por acá. ¿Sí? Y acá vemos las bocas. ¿Bien? Vamos, por supuesto, como les digo, a borrar. Esto pasa siempre. No salen las cosas de una, así que aprovechen, borren, vuelvan a escribir, vuelvan a dibujar, vuelvan a intentar. Entonces tenemos a uno que está hablando por acá. Sí, como decíamos, era telemarketer, así que le vamos a agregar. Hola, sí. Tenemos esto así, le agregamos un auricular con micrófono para jugar. Capaz, no sé si estaba atendiendo a alguien en el trabajo o estaba jugando al Fortnite con amigos. Estaba con un poco de frío, ¿sí? Así que estaba medio resfriado este. Así que le vamos a agregar una bufanda. ¿Qué les parece? Bien. Ting, ting, ting. ¿Sí? Y ahora tenemos a que este de acá. Acá ya está medio tirada chata, la verdad. Entonces está tomando algo de una pajita, ¿eh? De un vaso que está por acá. Tenemos la taza. Sí. Y este que está por acá, que es la verdad, es la más responsable, ¿viste? Como en el colegio, que hay algunos que son más responsables que otros. No, yo sé que ustedes son todos recontra responsables con la tarea, que la hacen, llegan, no hay ningún problema. No, sus padres no les tienen que decir, siéntate a hacer la tarea. Eso no pasa, ¿no? No, seguramente que no. Entonces, tenemos acá este
Ella es una dama responsable. Sí, yo me acuerdo que las chicas, no sé por qué, tenían la carpeta más completa, los apuntes más al día. Y nosotros éramos medio personajes y le pedíamos después que nos pasen la tarea hecha porque no habíamos llegado. Pero no les estoy dando consejos de ningún tipo. No hagan esto en casa. Y seguramente sus padres no lo hicieron. Así que como verán, tenemos a conversar. Che, pero me faltan los ojos. Vamos a hacer los ojos así grandotes. Sí, tenemos los ojos acá. Vayan haciendo también, ¿eh? No solo mirando, como dijo, sino hagan ustedes también, dibujen, prueben, porque después voy a querer que me manden esos dibujos, ¿sí? ¿Que les voy a dar tarea? Bueno, está bien, sí, les voy a dar tarea, obvio, obvio, ¿qué se piensan? ¿Qué esto qué es? ¿Eh? Así que van a seguramente que practicar esto que están viendo ahora. Entonces tenemos acá que estaba mirando el celular. Estaba mirando el celular en su hora de trabajo. No te puedo creer. Esta gente que mira el celular se distrae. No, no son como ustedes, ni como papá, ni como mamá, ni a palo. Nadie se distrae con el celular. Eso es mentira. Entonces tenemos acá que estaba mirando el celular. ¿Sí? Y borramos esta mano, no me gustó. Y la borramos toda. ¿Por qué no? Y esa línea que me queda ahí, la borramos. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Tenemos esto. Pingue. A ver, yo estoy desconectado, no sé si sigo conectado, no sigo no conectado. Sí, estamos conectados, muy bien, muy bien. Justo leo un mensaje de Mati. Mati, ¿me podrías dibujar un animal cualquiera? Mati, animales, la clase que viene, vamos a ver, animales o insectos. Vemos, vemos. Pero podés presentarte a dibujar ahora, claro. Así que espero tu dibujo también, Mati, ¿eh? Y bien, entonces de repente lo tenemos en la oficina. Parece que se me fue algo acá. Ahí está. Tenemos acá, por ejemplo, el escritorio. ¿Sí? Venga. Tenemos el monitor. Estaba así en la oficina. Acá seguimos acá. Bien, tenemos el teclado. Vamos a agregar el teclado que mucha bola no le está dando. Bien, el mouse. ¿Sí? Tenemos al muchacho acá sentado, tomando, este está tomando acá, vamos a borrar un poco para que se vea mejor, ¿no? Porque esto es lo que pasa, vamos como tirando, siempre tiramos como líneas de boceto para ver más o menos dónde van a quedar las cosas y después, nada, vamos borrando cosas porque no todo sale de una, como les dije, esto requiere de paciencia. Bien, les agregamos detalles. Bueno, acá les falta el auricular. Les agregamos detalles, pueden tener acá, cositas por acá. Siempre, como les dije, ir viendo detalles y detalles y detalles para ir agregándoselos. ¿Sí? Y está un poco nervioso. ¿Por qué está nervioso este muchacho? Ah, porque el problema que tiene. Voy a agregar una
Sí, ceja, está bien. Acá. Es que el que está atrás de él. Es su jefe. El jefe vino y lo agarró. Y el jefe es un... ¿Es un qué? Es un cactus. Entonces vamos acá. Agarrar. Bien. Sí, ahí vemos cómo tenemos las referencias para crear cualquier personaje que nosotros hagamos. Cualquier cosa viene, podemos hacer de la naturaleza, de cualquier cosa. En todos lados vamos a encontrar referencias. Y el, vamos a ver. Me parece que el cactus este es medio chicato. ¿Sí? Medio chicato, sí. Vamos a hacerle entonces unos anteojos como tienen que ser. Muy, muy modernos los anteojos, ¿no? Y es chicatón, entonces tiene la amplificación de los ojos gigantesca. ¿Sí? De vuelta, acuérdense, la goma dibuja. Le agregamos un brillo, onda anime. Le podemos hacer las pestañas, porque ya no, viste, le agregás detalles y deja de ser tan malo. ¿Sí? Y le agregamos, por ejemplo, un moñito. ¿Por qué no? Un moñito. Le damos acá. El pantalón. El brazo, que como ven, borramos un poco y lo volvemos a hacer. Y le podemos hacer un tatuaje, ¿no? Tenía una ex, se separó, pobre, nada, tenía el nombre escrito ahí, Mónica, y se lo tuvo que borrar, entonces ahora le puso madre y el corazoncito. Ahí está, tatuado y todo, el muchacho. Y sí, porque el chabón era muy intenso, ¿viste? Pinchaba mucho, ella se cansó y se fue con un pepino. ¿Qué vamos a hacer? Sí, el pepino más o menos tenía la misma forma, pero no la pinchaba tanto. Voy a dar un beso pobre y se lo clavaba ahí. Y acá tenemos. ¿Sí? Más o menos, bien, tenemos el dibujo con el cactus. ¿Sí? Y acá podemos hacer que nada, papeles, porque el chabón se anota cosas y como no maneja bien el celular, ¿viste? Porque imagínate, con estos anteojos mucho el celular
no lo maneja, entonces se pega los recordatorios en las púas. Ahí. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Va? ¿Sí? A ver, vamos a ver un poco esto. Santi, el hijo de Matías, claro, cómo no. Así que sí, bueno, Santi, la vez que viene vamos a dibujar animales seguramente o insectos, porque esto del mundo de la naturaleza está nada, lleno de oportunidades para nutrirnos y crear cosas, ¿sí? Como les decía, nada, hay que tener mucha paciencia. Si tienen algunas preguntas o algo que quieran hacerme, aprovechen, ¿sí? A ver, estoy leyendo un par de cosas. Paul, saludo, André. Muy grande, están ahí. Tata. Muy bien. Racing Lea, dice Joaquín Alfonso, claro. Ya volveremos a ver fútbol, che, en los estadios, que era lindo. Era lindo de visitante, ¿no? Cuando podíamos incluso ir de visitante, no solo de local, y la vez de local y tener la otra hinchada, como debe ser. Lamentablemente los violentos nos ganaron. Así que, nada. Muy bien, Nancy Cudero, Mercedes Sirio, tenemos acá un montón de gente. Leo muy por arriba las cosas. Pelea. Yo soy Ale. Pedía las tareas con vos. Sí, Ale. Ale. Teníamos Ale también una amiga que, nada, era un poco colgado los dos. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos ese problema y pedíamos las tareas a Gaby, que siempre tenía la tarea, toda la carpetita prolija, nosotros nos faltaban varias cosas. El cactus explotador, tenemos otro que dice acá Pablo. Ya sabemos, cuando los jefes a veces no nos dan ni un segundo de descanso, che, de esparcimiento. Así que, bueno, dibujen, aprovechen, dibujen todo lo que puedan durante este tiempo con referencias, con cosas, bájense cosas de internet, miren, acuérdense y por favor se los digo, tengan cuidado con internet, estén siempre al lado, mamá, papá, che, quiero buscar esto, quiero buscar el otro, a menos que ya tengan las cosas configuradas y sean responsables con eso, porque la verdad que si hay algo que buscan y no entienden bien qué onda, siempre consúltelo a un mayor, están para eso. La verdad que es importante. Pero jueguen, disfruten, ¿sí? No se piensen que esto es automático, que esto es de la nada misma y que las cosas van a salir de la noche a la mañana. Justo estaba viendo a ver si estaba por acá. Creo que tengo este. Miren esta obra. Esta obra es una obra, una escultura en mármol de un artista Francesco Cairolo. ¿Sí? ¿Saben cuántos años tardó en hacer esta obra? Sí, ya les di una pista, ya les dije años. Sí, años tardó en esta obra. 7 años tardó en hacer esta obra. Es impresionante. Pero digo, por más de que el tipo sea un crack y supiera esculpir como esculpía, no iba a tardar, le iba a tardar un mes y no lo iba a lograr. ¿Sí? Si unas personas que saben y están todo el tiempo practicando se equivocan, como los jugadores que se pueden equivocar, digamos los artistas también, somos personas. Así que nada, tengamos paciencia incluso con nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, y ahora aprovechen la cuarentena. Para por supuesto colaborar en su casa, ténganle paciencia también a los padres, che, porque estamos todos encerrados, ¿sí? Y papá y mamá seguramente también quieren salir, ir a comerse un asado, ir a jugar al fútbol, tomarse una cerveza, juntarse con amigos, todo nos pasa, así que también hay que tener un poco de paciencia para ellos. Y bueno, jueguen, disfruten, intercambien con amigos, che, ¿qué te parece hacer esto, otro, qué sé yo? Mercedes Sirios, te saludo, Mercedes. ¿Cómo va?
Así que Nechi que me dice que me mandó el al celu. Sí, a ver si tenemos. A ver qué mandó Nechi. ¡Qué grande! ¡Qué grande! A ver si lo puedo enganchar esto por acá. Y los Tingui, miren lo que hicieron acá. Miren qué espectacular acá. Qué bueno, José, ¿no? Increíble, qué bien que está, che. Qué bueno, mándenme sus cosas, así ahora termina la clase. Sigan dibujando, sigan agregando detalles, como les digo. Nada está terminado, ¿sí? Esto obviamente lo hicimos rápido, lo hicimos jugando, pero para darle detalle hay que sentarse más. Yo, por supuesto, me senté a hacer la tarea. Estas cosas así no. Paren que apago acá esto. Pingui, digamos, yo estuve. Ven, había dibujado ya. Miren, acá había hecho este con estos anteojos. Y de repente dije, no, vamos a cambiarlos. Lo hice acá, ¿sí? ¿Ven? Digamos, más o menos. Y el otro un poco con algunas líneas un poco más pulidas. Y esto después se sigue y se pule más y se termina con nada, con tiempo y con color. Juani, como siempre digo, hay que colorear, pongan color, aprovechen, ¿sí? Así que bueno, pequeños grandes artistas. ¿Dónde estoy, che? Que ya estoy perdido con todo esto. Acá estamos. Estela Maris, Romero, holas. Machu, muy bien. Juano, qué grande. Juano está haciendo un dragón con púas. Muy bueno, muy bueno. ¿Ven? Ahí está aplicándose la creatividad. Así que, esta no, esta acá. Acá estamos. Bueno, redes sociales, Instagram, si tienen por ahí. Hay un libro que escribí que me olvidé, no lo traje, che, siempre hago lo mismo. El sapo, el dragón y los piratas del metal, para que quieran leerlo, está gratis en leandrobolacolotti.com, pero como siempre, la edición impresa está mucho mejor, que les voy a mentir. ¿Sí? En Longchamps está, en Trastevere lo pueden conseguir, que ahora está haciendo envíos, en Abrazando Cuentos, una librería de Palermo, y para algunos que estén capaz por el sur, está ahí en San Martín de los Andes también. Instagram, otra red social y nada, nos vemos la próxima, el lunes que viene vamos a repetir esto, déjenme sus comentarios, qué les pareció, de qué quieren hablar, ¿sí? Tírenme ideas también, es así, nos nutrimos, la humildad ida y de vuelta, y nos vemos entonces el próximo lunes, misma hora, mismo canal, voy a ver si lo paso a YouTube, si no, bueno, los estaré comentando. ¿Sí? Pequeños grandes artistas, acuérdense, nada es imposible, pero tampoco es fácil. Hay que esforzarse y ponerle voluntad a todo lo que hagamos, que seguro va a salir bien. Nos vemos la próxima.